Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto enorme volver a saludarlos y contarles que hubo actividad en todas las categorías y que realmente tenemos un programa espectacular para ofrecerles. Decirles, contarles que en la Primera Nacional, Almirante parece imparable y es el líder absoluto de su zona. En la otra zona hubo cambio de mando porque Deportivo Maipú de Mendoza ganó un partido difícil y es el único puntero de esta categoría. La Primera B Metropolitana sigue teniendo a Talleres de Remedios de Escalada como el líder absoluto y en la Primera C, parece mentira, pero el conjunto de San Martín de Bursaco cada vez estira más la ventaja sobre sus inmediatos perseguidores. Le ganó un partido bárbaro a Midland precisamente ante su gente. En la más pinina de las categorías, Centro Español, que va a ser protagonista de este programa, también es el líder, ganando un partido espectacular frente al Salaíto en Rosario. Así las cosas, vos ya nos conocés, somos Pasión por el Ascenso. Prepárate para vivir un programa con mucho colorido que arranca de esta manera. Y llegó el momento, Sergio, de ver lo que pasó en la isla Maciel, entre San Telmo y Temperley, el pasado sábado por la tarde. ¿Usted conoce la isla Maciel? Fui en bote y crucé por el puente. Usted vaya y le invito por donde quiera. ¿Y con esa remera fue? Siempre. Malvado como yo. Sergio tanto. Mobilio estuvo ahí. Vamos a ver lo que sucedió. ¿Qué es San Telmo para vos? Y San Telmo es el orgullo de Pasión, es el barrio. Es el barrio. ¿Cómo que no? Orgullo nacional. Un equipazo bastante bueno que ha subido de la tercera a la segunda B hace cuántos años ya y bueno, mi hijo jugaba ahí. En mi vida, mi pasión. Y acá, mirá, mirá lo que es una hinchada, mirá. Esto para que esta vean. Total, ¿no? Sí. Eso. ¿Cómo te llamas, hermano vos? Benjamín Mesa. ¿De qué cuadro sos? ¿Vos? San Telmo, San Telmo es mi vida, San Telmo es mi pasión, es mi vida San Telmo. San Telmo, bueno, es un sentimiento, yo nací casi en la isla Maciel y siempre que puedo y me duele cada vez que pierdo. Y claro. Pero le sacaron los puntos a Brón de Puerto Madryn, por lo menos respiramos un poquito más tranquilo. Sí, pero tenemos que ganar este partido con Temperley. Claro, rival difícil, ¿no? Difícil, gasolero, pero ¿qué pasa? ¿Quedamos libres en la próxima fecha? Claro, hay que ganar hoy. Hay que ganar hoy. Todo, Telmo es todo. ¿Es el barrio? El barrio, la vida, todo junto. Telmo es cátedra. Y vos sabés, a Telmo es todo. Uno está esperando el momento de venir a ver a Telmo. ¿Y el clásico no? ¿Hay un clásico? ¿Clásico? ¿Qué es eso? ¿Clásico? No, ese equipo está desafiliado. No, no hay clásico. Nosotros no tenemos clásico nosotros. Pero no hay un equipo cerca acá. No, 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 no existe ese equipo acá. No existe. No, no. Así que no hay forma de extrañar. No, ya está, el clásico. Salimos campeón en 2015, le ganamos en cancha italiano. No existe. Quedaron. Y bastante. Pero igual, eso que se queden ahí, seguimos adelante. Hay que disfrutar el día. Eso no existe, amigo, ya no existe más, ya fue, no tenemos clásico. Y ya no olvidamos el toque, ya ni me acuerdo del toque, la verdad que. No, la verdad no sé qué decirte, ni me acuerdo del toque. Sí. Pero sabés que hay un equipo cerquita acá que. ¿A dónde? No, te pregunto, ¿no? No, ni me acuerdo del toque. La verdad que sí, capaz que pasamos por ahí y vemos que hay un armazón de esqueleto de cemento, pero más que eso. Siempre. Y algunos me dicen, no hay clásico. Y hace rato no te vemos en la isla Maciel, como dice la canción. ¿Cómo es la canción? Hace rato no te veo en la Maciel. No lo extrañamos. Y no lo queremos ver. Tampoco. Bien temprano, un horario difícil, ¿no? Sí, lindo día hoy encima. Tranqui. ¿Te gusta el horario este, sí? Está bueno. Hace un par de fechas que no jugamos tan temprano. ¿Cómo se llama esta hermosura? Mía Catalesio. ¿Y ya estás con la camiseta? Sí, chiquita ya. Y no nos queda otra. Venimos a alentar siempre al candombero. Pero te queda el sábado libre, ¿o no? Hoy sí. Hoy acá laburo. No queda otra. Así que me dio el horario que juega hasta ahora, pues si no. Cualquier horario para ver a Telmo. ¿Qué dice el trapo, a ver? De otro planeta. ¡Qué grande!
Qué lindo, ¿la mandaste a hacer o la hiciste vos? La hicimos nosotros, con mi hermana. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo te llamas vos? Alan Fernández. A ver cómo te besás el escudo, dale un beso al escudo. ¿Vos sos de Telmo hasta morir? Sí, le mando un beso a lo que quieran. Ahí está. Manda a Telmo. Dale un beso al escudo. Objetivo mantener la categoría, ¿no? El objetivo es mantener la categoría nosotros y eso allá ni cabida. Pero hoy le ganamos a Temperley, vamos, y vamos Temperley, a salir. No compramos con nadie. Vamos a salir del fondo, hoy salimos del fondo, amigos. Y ojalá podamos remontar y salir adelante así como estamos creciendo. Hay que mantener la categoría, sí o sí tenemos que mantener. Mantener, esa es la única que queda. Íbamos a rezarle al gauchito Gil, la cosa, pero Rabino Berman se tomó el palo, así que no sabemos a quién rezarle. ¿Dónde está Rabino Berman? Tenemos que ganar, sí o sí, hoy. Sergio, nuestra cámara viajera se fue a La Plata. No me digas. Copa Argentina. Sí. Representante del ascenso. Pero La Plata, ¿dónde? ¿Para Gimnasia o Estudiante? A la cancha del Tripero. Los mejores Basipan, chicos. Siempre me imagino que habrás comido. Siempre. Sí, por supuesto. Siempre los mejores. Escúchame, el tamaño, si vos querés ir a un restaurante, ¿dónde le vas a preguntar? Tenés que preguntar a mí. No le vas a preguntar a las chicas, que son un palo vestido. Le preguntan a un tipo que más o menos entalla con los restaurantes. ¿Sí? Obvio. Pero los que fueron allá no podían comer eso ahora en el partido. Hablamos de Centro Español, que además ¿sí? Gallego. Es el puntero de la más pinina de las categorías. Ajá. Perdido con Defensa y Justicia. Me encanta lo de Pinina. ¿Sí? La más pequeña. Pero a alguien se la robe, no es mía. Ah, no es tuya. Pero bueno, ya quedó, ¿viste? No, todos me lo agradecen, me nombran, como dice Finola, y la verdad, Finola. Está muy bien, no está lo muy invento. Bien. Finolo, no descubramos acá lo que pasó hace tiempo. Pero descubramos lo que pasó en La Plata, jugó Centro Español con Defensa y Justicia en la cancha de Gimnasia. Chicho Pereiro, vos dale. Bueno, una tarde más alentando a Centro Español, imagino un partido histórico, ¿no? Como vos lo decís, ya fue histórico el de Tigre, no soñábamos con esto, pero bueno, hay que vivirlo como un sueño otra vez. ¿Y quién dice, no? Y te diría que es un sueño, ya era un sueño el partido con Tigre, imagínate para todos estos chicos que vienen peleándola de muy abajo, un club muy humilde, que dio ese golpe. Hoy se termina el mundo hoy. Es la final del mundo para nosotros, para estos chicos, para mostrar el club, para que el mundo conozca lo que es Centro Español. Así que es lo más hermoso para vivir, para nosotros y para toda la gente de Centro. ¿Cómo se lo vive siendo hincha, acompañando un equipo de la última categoría del fútbol argentino con objetivos totalmente distintos a los que hoy tiene, por ejemplo, Defensa y Justicia? Y con la expectativa de ver qué pasa. Uno sabe que Defensa es un equipo de primera, que juega, es uno de los mejores equipos del campeonato, que juega muy bien al fútbol. Pero nosotros tenemos corazón en español y las esperanzas nunca se pierden. Después se verá y que sea lo que sea. Lo importante es disfrutarlo. No, paso a paso. Es un partido complicado. Jugamos con lo de primera, pero bueno, la esperanza está intacta. Así que vamos a darle para adelante. Y la verdad que es un club, viste, que nosotros jugamos ahí y es mucho sacrificio. En nuestra época era mucho más. Y bueno, que lleguen a esta instancia, la verdad que es una alegría enorme, ¿viste? Para todos, para todo la cercanía, Ramos, Palomar, Villa Sarmiento, la verdad que es una alegría enorme. Hay que disfrutarlo, claro. Se tiene que disfrutar estos partidos de esta altura, hay que disfrutarlo y bueno, y ojalá que se dé el resultado. Es fútbol. Para contarle al televidente qué significa Centro en tu vida y qué es Centro Español en el barrio del fútbol de ascenso, la primera vez. Y Centro me abrió las puertas hace varios años en un proyecto muy hermoso que todavía continúa, que va por ahí cambiando de nombres. Uno se va haciendo partícipe y se va haciendo carne en cada uno de nosotros, Centro Español. Y es una familia, es un club, pero es una familia. En el barrio significa pertenencia, significa arraigo. Y la verdad que yo lo definiría así, una familia que hoy tiene este lugar tan importante en el ascenso. Hoy Centro Español tiene un nombre, después hazaña, compite, es protagonista y es un club que va creciendo día a día y cada vez es un poquito más grande. Y nosotros de chico, porque jugamos ahí, como te dijo él, yo con 18 años pude jugar ahí en primera, él ya estaba jugando, así que de chico tenemos casi 40 o más de 40 y
y sí, estamos ahí. Somos del barrio. Del barrio. Claro. ¿Qué fue lo más loco que hicieron alguno de los dos por centro? Y bueno, yo jugué 8 años cuando el club tenía un montón de falencias, de carencias. Después también lo dirigí en el 2008, todo a pulmón, así que creo que dejé bastante de mi vida acá. ¿Y en tu caso viniste desde lejos? Sí, en mi caso vengo desde Tres Arroyos. Viajé 500 kilómetros para esto. Vine la fase anterior, que se jugó en cancha de Morón y fue un batacazo, fue algo impresionante. Y bueno, con la vida expectativa, esperemos que poder dar la sorpresa o ir bien parado, porque la verdad estar acá ya es un montón, estar agradecido. Anécdota no, pero muchas cosas, mucho sufrimiento, entrenar en lugares que... Claro, desastre, es, pero bueno, ir todo por... En plaza, los clubes que te tocan... Viste, una duchita para 22 jugadores, viste, no, renegar en este sentido, viste, la verdad que no, de 10. No, bueno, locura es un montón, es perderse momento, ir lejos, nada, acompañarlo a donde juegue, con los jugadores y con el cuerpo técnico estamos siempre cerquita. Y fuimos, mirá, qué sé yo, fuimos a todos lados, en tren... En colectivo, me acuerdo que nos pasaban a buscar escolares, ¿me entendés? Nos levantaban en la plaza y íbamos a ver. Y bueno, tantas cosas. Y ahora, viste, bueno, con todo, papá, hoy, con todo, ¿eh? ¡Vamos, Gallego! ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Mal ahí, ¿eh? Porque te quiero prendido a la pantalla cada vez que hay un nuevo programa. Pero bueno, te tenemos la solución. Pasa a YouTube. Nos buscas como Pasión por el Ascenso. Te suscribís al canal, activas la campanita y así no te perdés ningún programa. Déjanos tu comentario que te vamos a estar leyendo. Dale. Y continuamos en Pasión por el Ascenso y estoy con una belleza. ¿Me permite dar una vuelta? Ay, sí, cómo no, Sergio. Qué linda, ¿eh? Sí. ¿Estás filmando Evita, algo así, no? ¿Por el peinado? Es un peinadito raro de hoy. Sí, hoy estoy rara. Es verdad, ¿eh? Estoy medio así, los labios. ¿Cuántos años a mi lado, no? Y lo de los años evitemos. No, quiero decir que le queda bien. Está bueno. Muy bárbara, está muy bárbara Denis está hoy. Qué bien que estuve ahí, ¿no? No sé con qué quedarme. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Sergio? Tenemos un montón de cosas para ofrecerles. Por ejemplo, estuvimos en el Estadio Ciudad de Caseros. Sí, como decía Sergio, estuvimos en Estudiantes de Caseros. Estuvimos nuevamente en su estadio, lo tenían censurado, como usted me dijo. Claro, la sí, gente la estaba... gente hizo un poquito después de la sanción volvió un la gente de Estudiantes de Buenos Aires. Quiero que veas el peinado y el platinado que tiene nuestro amigo. Ah, yo amigo. Pensé que iba a decir el mío. No, de no, vuelta, usted, basta. No, ¿usted se pega la viaba o no? Me parece que se pega la viaba. No, yo no. Esto es natural, es natural. ¿Presentamos el compacto? Por supuesto. Vemos el compacto aquí en Pasión por el Ascenso. ¿Alguna locura que hiciste por el pincha? Toda la locura hicimos, toda, la que te puedas imaginar. Me acordaba justamente que estoy mirando, me acordaba cancha de Talleres de Escalada, un martes, llovía, martes a las 6 de la tarde, no digo, éramos, no sé, 20, pero había que estar ahí, estaba entre ellos Palmera, pero había que estar, esas cosas, viste, que antes era todo a pulmón, viajando... O viajando en un camión así, todo roto. Y de pendejo me colgaba a todos lados. De 19, 20 años, no te voy a negar. Y viajé, ¿te acordás? Ahí en Neuquén, ese equipo que había con las camisetas naranjas. Tuve como 5 días para volver. En camión, en tren, ¿te acordás? Ese equipo, ¿no? Uno que era de Neuquén, que hacía un viento. Que tuvo 2 años y después se fue a la mía. La CAI. La CAI. Mamma mía. Una vez fuimos... Nos quedamos sin micro y fuimos viajando hasta Victoria. Y en Palermo casi me arranco el pie en esas cosas que hay. Y cuando llegué a Palermo, allá a Retiro, vi así toda la topper roja, una blanca. ¿Y qué pasó? Dije. Y ahí, esa, nada. Y ahí arranqué, güey, hay que llegar hasta Victoria. Yo soy de Rodríguez, yo todo, me vengo hasta acá, cada vez que venga el pincha, yo en la Copa Argentina vengo de laburar y vengo para acá sin dormir, pero yo vengo igual, el pincha del pincha. Un sábado más alentando Estudiantes. Así es, como 43 años que vengo a verlo, tengo 52, soy chiquito. Bueno, con expectativa siempre de venir, y esto es el ascenso. Recién pensaba, caminaba de acá 3 cuadras desde la Avenida San Martín y veía a toda la gente saludándose, y esto es familia, esto es el ascenso.
es otra cosa. El que va a ver primera, no lo va, entiendo y respeto el sentimiento, pero el sentimiento del ascenso es otra cosa. Y lo saben todos los hinchas de ascenso, todo lo que vamos a ver desde chicos a cada uno a su club. Y bueno, y acá estoy hoy, siempre fila de pincha. Escuchá, esto es simple. Esto es una familia, como dijo el Rino. El Rino, el hombre este que está acá al lado. Pero siempre venimos, siempre estamos. Se pelean entre hinchadas y nosotros siempre estamos. Acá hay que ganar. Hoy hay que ganar, no queda otra. Hay que ganar, cueste lo que cueste. Contame un poquito cómo es la previa de cada partido donde juega Estudiantes. ¿Cuántos insanos se toman? 23. 23 insanos mínimo, pero no, más allá de eso, a veces hacemos un asadito. Pero bueno, hoy no hay tiempo, Juega muy temprano, Estudiante. A las 3 de la tarde no hay. Hay que jugar a las 6, pincha. Escúchame, ¿podemos hacer una acotación de esto? A ver cómo está. Olvídate. A ver. Hola. Lo vamos a probar al aire, ¿eh? Vale. ¡Papá! Aprobado, ¿eh? ¡Vamos! ¿Hace cuánto venía a ver al pincha? Y hace mucho, hace dato. ¿Hace mucho? Sí. ¿Cuál es el jugador que más te gusta de Estudiantes? Todos. ¿Estás alentando al pincha? Sí. ¿Te gusta venir a ver al pincha? Sí. ¿Cómo te llamas? Miqueas. ¿Y qué es lo que más te gusta venir a ver al pincha? Me gusta ver a los jugadores. Estar a Estudiantes y bueno, y al pibe. Acá con la familia nos están haciendo el aguante. Esperemos que nos vaya bien. Que necesitamos un triunfo. Lo sigo siempre, en las buenas y en las malas, ¿no? He estado acá en varios campeonatos que Estudiantes pudo llegar a la final y perdió la final. Más contra el Instituto, ahí hubo algo raro que no me gustó. Lo vio toda mi familia, yo no pude venir, pero me había agarrado una CB, pero no, después reflexioné y salí, no, estoy saliendo. Y bueno, yo creo que Estudiante en algún momento, si tuviéramos esta cancha, en el 77 todavía estábamos en la A. Teníamos un buen equipo, un grupo de muchachos que dejaron todo por Estudiantes. ¡Está de fiesta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Los rachos de Floresta! ¡Yo soy así! ¡A pincha yo lo quiero! ¡Vamos a quemar! Y ya tenemos preparados todos los partidos que vamos a cubrir durante el fin de semana. ¿Cómo haces para enterarte? Seguinos en las redes sociales que te van a figurar acá abajo y ahí tenés toda la información. Y volvemos acá con más pasión por el ascenso. Pero me voy a tomar un minuto porque la verdad, qué lindo tenerte fino de nuevo, volver a trabajar con vos. La verdad que estoy muy contenta. Yo estoy súper contento, Day, pero está raro pasión por el ascenso. ¿Por qué? Hoy tuvimos Evita. Tuvimos al profesor Negrus, un amigo de Atencio de nombre raro. Sí, ¿no? Comentarios de Barbie atrás de cámara que uno queda medio desconcentrado. No sé qué come Gise también ahí a escondidas. Raro, ¿no? Sí. Eso la gente no lo ve, pero no, bueno. La verdad que está raro esta pasión por el ascenso, pero nosotros vamos a hablar de fútbol. Nosotros somos los mismos y bueno, el que no es el mismo es Chicho, que vino ahí medio platinado, ¿lo viste? Beto Casella. Sí, ¿no? Pero bueno, hablando de Chicho y no le vamos a seguir diciendo nada de él, pero él estuvo en Colegiales. Qué gran victoria porque se prende arriba, bien arriba en la primera vez metropolitana, ¿no es cierto? Claro que sí, y agradecemos al departamento de prensa del equipo de Munro porque nos permitió trabajar en el campo de juego. Chicho Pereiro y este informe para vos. Bueno, hermano, un día especial para ver a Cole. Y especial, estamos levantando, esperamos que sigamos así levantando. Es hoy. Bueno, estamos acá con familia, domingo, con los amigos. Ahí vamos a ver si seguimos levantando. Hoy hay que ganar sí o sí. ¿A qué hora arrancó la previa? La previa arrancó como a las 11 de la mañana, más o menos. Acá con los chicos, acá. Jodiendo un ratito. Ahí está mi nene con el coso también. ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por Cole? La locura más grande que hice por Cole, a ver. ¿Un viaje, alguna anécdota? Y el viaje a Córdoba fue el más lindo también. Que jugamos con Defensa y Justicia, ¿no? Ese día, sí. Ese fue el más loco. ¿Y qué significa Colegiales en tu vida? Y Colegiales, y bueno, significa esto, amigos, familia, barrio, clásico.
clásico de los fines de semana. Te pregunto, porque algunos dudan, ¿cuál es el verdadero clásico de colegiales? El verdadero clásico de colegiales, San Miguel es el más clásico, con el que siempre está. Un día especial, un domingo lindo para venir a ver fútbol, a ver a colegiales. ¿Cómo te llamas? Bautista. ¿Cuánto hace que venís a ver a cole? No sé. ¿Qué es lo que más te gusta venir a ver a colegiales? El partido. Bueno, hermano, y algo que se transmite, ¿no? De generación en generación, la pasión por colegiales. Sí, más que nada, ellos juegan al Babio en colegiales. Empezaron este año, así que se están entusiasmando con el club. ¿Algún resultado para hoy? 2-0. Bueno, un día más alentando a colegiales, ¿no? Sí, no falté nunca, a pesar de que no se daban los resultados, que te tiraba un poco la moral abajo, así no voy, no, he venido con lluvia de noche, aguantando el frío, pero bueno, me crié en Munro, soy de Vicente López, estoy viviendo en Villa Martelli, pero siempre vengo, desde que tenía 10 años. ¿Cómo nació y cómo se puede expresar? Es como si fuera de la familia, uno viene acá al barrio y se encuentra con personas que por ahí no son amigos, lo he conocido desde 10, 12 años, sé que son de la zona y los veo ahora abuelo, padre, y es toda una familia colegiales. Lo viste pasar por muchas categorías, por momentos buenos, por momentos malos, y te pregunto desde lo futbolístico, ¿cuál es el verdadero clásico de colegiales? El verdadero clásico es con San Miguel, por muchas razones, se la creen un poquito más que colegiales, pero bueno, colegiales es una familia que día a día pone un ladrillito y no podíamos haber tirado al campeonato, pero priorizaron las instalaciones y después vemos, es un pasito más, en vez de dar dos pasos para adelante y tres para atrás, prefiero dar un pasito solo adelante y seguro. ¿Y un resultado para hoy? 2-1. Pasando por el ascenso, ¿qué significa venir a ver a colegiales? Somos de Colombia. ¿De Colombia vienen a ver a colegiales? Venimos desde Pasto, el equipo aliado con colegiales. ¿Y cómo nace la fusión, la amistad entre el equipo de Colombia y Cole? Una amistad que ya lleva años, nace por los colores. Pasa que el Deportivo Pasto tiene los mismos colores que colegiales, entonces hay una hermandad tanto de colegiales como de Deportivo Pasto. ¿Y están de vacaciones en Argentina? ¿Vinieron de paso? ¿Vinieron a ver el partido exclusivamente? Sí, estamos ya hace 15 días en Buenos Aires, viendo el buen fútbol. Estuvimos hace 8 días acá, conociendo las instalaciones del club. Y viendo, ayer estuvimos en cancha de San Lorenzo, fuimos a ver Huracán, a Chacarita, y hoy a ver al Gran Cole. ¿Qué es lo que más te gusta de esta pasión por el ascenso que tenemos los argentinos? No, el fútbol que ustedes tienen es de locos, porque en Colombia no se vive el fútbol de esta manera. Desde muy chiquitos, desde muy pequeños, los llevan a los niños a la cancha desde bebé. Y desde ahí crece, ¿no?, esa pasión por los colores, por los equipos. Y es muy lindo ver a todas las generaciones ir al estadio y ver que aman, ¿no?, sus colores. Gracias, hermano. Y bueno, que siga la amistad entre el Deportivo Pasto y colegiales. Sí, claro. Y por Colombia, por Pasto, a todos los hinchas de colegiales y todos los que quieran ir a conocer Colombia por allá, bienvenidos. A ver, vengan. ¿Se consagraron campeonas en colegiales? Sí. Totalmente orgullosas, la verdad. Una alegría enorme. ¿De qué categoría son? Tercera. En sí es quinta, pero bueno, juego en tercera. Yo soy cuarta y juego en tercera. ¿Y ella? ¿Y vos? Séptima. Bueno, y hoy también, además de venir a festejar el campeonato que ganaron en futsal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero también vine a alentar a Cole, ¿no? Sí, exacto. Sí, completamente. Sí. ¿Cómo anda? ¿Vos también venís a alentar a colegiales? Sí. Como siempre. Venimos todos. Hasta acá mi familia alentando. Así que. No. A ver, alguna canción de Cole para cerrar, puede ser la de campeonato. El micrófono es usted. Dale, Cole. Mi buen amigo, esta campaña va a estar contigo. Y es momento de agradecerles a nuestros auspiciantes e irnos a un nuevo corte. ¿Te parece, Sergio? Y donde manda capitán, no manda marinero. Tanda cortita y ya regresamos en Pasión por el Ascenso.
Y luego del corte publicitario regresamos a la pantalla de América Sport. Aquí en Pasión por el Ascenso hay mucho más para ofrecerte. Mirá. Y si te quedas con más ganas de Pasión por el Ascenso, te recomiendo esto. Miércoles, viernes, de 19 a 21 horas, AM570, Radio Argentina. Voy a arrancar esta nota y así asustándote. Un lujo. Yo soy una super compañera. Vos me decís no sé qué el apellido, yo estoy descalza, le voy a contar a la gente, para equiparar alturas, no sé, ¿eh? Soy una muy buena amiga. Como yo no soy de esa clase de personas, no te invité y te perdiste la fiesta de los Caligaris. Mirá. Por ejemplo, entre otras cosas. Mirá, ¿a dónde te fuiste? Me fui al Luna Park porque estuvieron los Caligaris. Vos sabés que desde hace mucho, mucho tiempo... Son la cortina del programa. Sí, y también ellos son futboleros. Futboleros de raza, son cordobeses, son alegres, son divertidos y fundamentalmente tienen la misma pasión que tenemos nosotros. La pasión por el ascenso, hablamos... ¿Vos solo fuiste? No, fui con Antonina, con la productora. El sábado a la noche sí estuve solo. Ah, mirá. Hasta una no parte... fue la señora Antonella Mobilio. No, tuvo otro compromiso que no pudimos chequear bien. Pero qué ella era. Andaba enamorada de los Caligaris, ¿o no? Sí, pero parece que se enamoró de vuelta de otra persona porque no la vi el sábado. No lo sabemos, pero ¿vamos a ver la nota? Vamos a ver la nota, vamos a hablar con los Caligaris porque nos contaron todo. El lado B de la intimidad de, para mí, la banda más linda de la Argentina. Vamos a verlo, dile, dale. Si no sabes caminar, no corras que podés caerte. Eso ya lo viví. ¿Qué? Ya me caí. Oh, 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 oh. No me mataron ni me levanté. Ya estoy... Bueno, Martín, gracias por recibirnos. Por favor. Va a ser una nota descontracturada y distinta quizás a las que vienen haciendo. Pero sabemos primero de la pasión que tenemos los argentinos por el fútbol. De lo que ustedes hacen con el fútbol, con los Caligaris. Primero, ¿hicieron un equipo de fútbol? ¿O es puro mito? No, hicimos una canción que se llama Quiero Cumbia y ahí se nos ocurrió la idea de hacer el videoclip porque es de cancha la canción. Quiero cumbia, quiero. El estribillo era para cantarlo todos juntos. Hicimos el equipo de fútbol Caligaris, Caligaris Fútbol Club. Hicimos remera, todo. De hecho, después que salió la canción nos empezaron a hacer desafíos, ¿viste? Por el mundo. Íbamos a Colombia y querían jugar contra los argentinos, ¿viste? Los Caligaris. Íbamos a México y jugaron contra nosotros varios. Varios equipos se han juntado para jugar. Nosotros era puro filmación, porque la filmación nosotros decimos que ganamos 1-0 y ganamos 1-0, pero después cuando vas a la cancha te das cuenta que no somos tan buenos. ¿Cómo es esto de llevar la pasión que tenemos los argentinos a la música? Fundamentalmente escucharla en muchas canchas, porque ya hay equipos que tienen la canción de ustedes. Sí, sí. Realmente creo que es, siempre decimos que es recibir de popular. Te dan el diploma, lo colgan en la pared cuando... Una hinchada de fútbol se toma el trabajo de cambiarle la letra de la canción con la melodía tuya y se transforma en algo de la gente, ya, ¿viste? Nosotros tenemos la suerte de haber llevado varias canciones a la cancha. Qué sé yo, Kilómetros es una canción muy futbolera que la tienen. Yo la he escuchado por varias hinchadas, Tigre de Monterrey, El Millonario de Colombia. Bueno, Razón es una canción que Belgrano de Córdoba, lo que mi viejo me dejó. Decía, lo que me dejó, algo así era la... No, exactamente. Y qué sé yo, hay un montón de canciones nuestras que han llegado a la taller y jugaba. Habían grabado la parte de esa, habían hecho toda la letra y ganó Taller, el estribillo, ganó Taller. Bueno, hay un montón de canciones. ¿Y cómo es la gira de los Caligaris cuando juega el equipo de ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿El equipo Caligaris o...? ¿El equipo de ustedes del cual son? ¿Cuáles son los hinchas? Somos hinchas, sí. Bueno, no, es que hay de todos los Caligaris. Tenemos hinchas de Instituto, yo soy de Racing, tenemos de Belgrano, de Talleres, de River, de Boca, hay de varios. Siempre los lunes hay cargadas para algunos porque por ahí nos cruzamos, por ahí nos toca un superclásico, ¿viste? Y hay algunos de River, la habitación de River y la habitación de Boca, ¿viste? Y en tu caso, ¿cuán futbolero sos de ir a la cancha? ¿Eras de ir de chico a la cancha? Sí, sí, me gusta mucho ir a la cancha. De hecho, he ido a la cancha no solamente en Argentina, he ido a ver la selección mexicana, he ido a ver partidos de fútbol de equipos mexicanos. Estuve en la Champions también cuando estuvimos en Europa, estuve viendo el equipo del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. Trato de ir a la cancha, fui a Bolivia también a la cancha. Estoy pensando en todos los lugares que he ido y he tratado de ver. Lo que pasa es que cuando jugaba Copa Libertadores México, me quedaba más cómodo, porque yo toco ponerles el fin de semana y el miércoles jugaban la Copa Libertadores, estábamos libres, podíamos ir.
ahora se complica. Muchas veces se dice que los que son del interior, fundamentalmente, o los que no tienen quizás la posibilidad de ver a los grandes del fútbol argentino, siempre eligen a un equipo del barrio o de la ciudad y a otro de los más populares y grandes. Pero vos decís, soy de Racing primero antes que River. Lo que pasa es que es así. En realidad yo nací en un circo. Yo no nací en Córdoba. Nací en Córdoba de casualidad porque mi madre tenía los 9 meses ahí en Córdoba y nací ahí. Pero después me fui con el circo. Y en el circo yo tenía de River y de Boca. Entonces mi viejo era de River, mi abuelo era de River. Entonces me hice hincha de River. Cuando me vine a quedar estable a Córdoba, ahí jugué en Racing de Córdoba. Yo participé de las inferiores del Racing cordobés. Que no estábamos muy bien este año. Pero bueno, entonces me quedó mi corazón. Siempre me preguntan, ¿de Córdoba de qué sos? ¿Del taller, de Belgrano? No, del Racing cordobés. Tengo 3 preguntas para hacerte. Vos elegís, ¿si de River o de Racing? Hay un premio para vos. Vamos con Racing, algo fácil. A ver. Fecha de fundación del Racing cordobés. Te tiro 3 opciones. Dale. 14 de diciembre de 1924, 15 de diciembre de 1924 o 16 de diciembre de 1924. La pista es que le dicen el borracho en la quiniela el número es. El 14. Era muy fácil la pista, viejo. No. Y para ayudar, 2 jugadores del actual equipo de Racing. Del actual, y tenés el arquero, el Cali Rodríguez, Calidad Rodríguez, que es amigo. El Cali, siempre que aparezco en una entrevista, por ahí me llama por teléfono. Y después tenemos al 5, que vive, te diría, en la otra cuadra de mi casa, serían 6 casas. A 6 casas vive el 5 de Racing, que me lo cruzo siempre en la despensa, pero no me voy a acordar el nombre. Ahora me estás apurando, no me acuerdo el nombre, pero sí. Sí. Lo evitamos. Y la última, fácil para ganar. El nombre del estadio de Racing. Sancho, el Miguel Sancho, papá. Bueno, he ido a la cancha, he ido varias veces a la cancha, a la cancha de Racing. Lo que pasa es que a mí me pasa eso, yo toco los fines de semana y por ahí juegan los fines de semana. Tengo un asistente nuestro, Fernandito, que él sí, fanático mal de Racing, y entre los dos nos largamos a llorar últimamente con los resultados. ¿Algo loco que te acuerdas que hayas hecho por River, por Racing, en tu vida? No, fui muchas veces a la cancha. Lo último que me acuerdo, he ido a verlo con mi familia, las nenas mías, las quise hacer de Racing. Yo tengo 2 nenas, pero no le gusta mucho el fútbol. Yo la llevé a ver, encima la llevé a Racing cuando no andaba bien, no dábamos 3 pases seguidos, ¿viste? No creo que queden hinchas de Racing. Bueno, y la última para cerrar, se viene el show del próximo sábado, ¿no? Algo lindo acá en Buenos Aires de vuelta. Exactamente. Sí, bueno, la primera vez que hacemos un Luna Park, para nosotros es un sueño realmente. Luna Park es de esos estadios que cuando uno tiene la posibilidad de salir afuera del país y nombra que va a tocar en el Luna Park, lo conocen los extranjeros. Entonces, es una responsabilidad grande tocar ahí, es un placer para nosotros. Hemos preparado un show muy particular, con algunas perlitas para Buenos Aires, que no voy a nombrar acá. Tenemos invitados, despedimos 25, sacamos un disco en el medio, así que vamos a presentar canciones del disco nuevo. Tiene muchas sorpresas, realmente el que no nos vio a los Caligaris es una gran oportunidad para descubrir una banda que ya tiene más de 25 años. Voy a reír. Y si estás en el mar. Bueno, Juan, salimos de las notas que siempre hacen ustedes. Vamos a llevarlo al lado B de los Caligaris, le llamamos. La pasión de los argentinos, el fútbol, algo que ustedes lo reflejan mucho en la música, ¿no? ¿Lo viven así? Sí, yo creo que sí. Nosotros desde nuestro mensaje, desde nuestra obra, nos hemos acercado sin querer quizás a representar más pasiones que la música, como el fútbol. Cuando las canciones entran a las canchas, creo que uno recibe como el certificado de popular, ¿no? Porque la canción trasciende, va a otro plano, y también representando pasiones como lo es la canción originalmente quizás. ¿Cómo es esto de, por ejemplo, haber visto un partido de Boca en México y de ver un partido con la 12? ¿Así? ¿Te pasó? Sí, estuvimos en México viendo, bueno, partido de la selección. A Boca yo lo fui a ver, bueno, obviamente acá en Argentina, y en México también, una vez que jugó contra el Atlas por los cuartos de final de la Libertadores 2008. Y ganó 3-0 en México, con 3 goles de Palermo, y ese día también fui con la 2. Me había hecho amigo de unos personajes ahí en el aeropuerto el día anterior y fuimos juntos. No, es una hermosa experiencia, porque en cada país se vive de manera diferente las pasiones, qué sé yo.
En Argentina se acostumbra a cantar, a cantar, a cantar, y en cambio en otros países se asemeja más al formato de un partido de NBA, quizás, en los que hay un locutor, la gente contesta, ¿viste? Una cosa más así, muy dinámica, muy buena también. Pero bueno, en el medio de los dos marcos, qué sé yo, el hincha de Boca no paraba de cantar, ¿viste? Que eso es algo re nuestro de acá, la cultura futbolera de acá. ¿Algo que te acuerdes como hincha, como apasionado del fútbol, de tu niñez, de tu adolescencia, ahora como adulto, en alguna gira, el Mundial? ¿Cómo lo viste, por ejemplo? Y el Mundial, bien, estábamos justo en unos días de descanso en Argentina y bueno, fue realmente muy intenso todo, cómo lo vivimos, cómo se dieron las cosas, los partidos, fue bastante sufrido todo. Pero bueno, lo celebramos como todos los argentinos y creo que era una alegría que nos hacía falta. Y ser amigo de un campeón del mundo como Julián Álvarez, calculo que tiene un plus para ustedes, ¿no? Sí, está re bueno. Está re bueno porque Juli, desde que estaba en River ya había entrevistas que le hacían y le preguntaban por una banda. Y siempre nos mencionaba hasta el día de hoy la música que escucha antes de concentrar o lo que sea. Siempre nos nombra, siempre nos menciona, nos tiene un cariño sincero que bueno, afortunadamente nos permitió acercarnos y conocer tanto a él como a su familia, a sus hermanos, a sus padres. Y son gente realmente brillante, gente muy buena, muy, muy hospitalaria, muy generosa. Y muy buenos anfitriones porque nos han recibido, nos han invitado en momentos importantes de la vida de Julián, que es eso, cuando lo vendieron al City, cuando salió campeón del mundo y llegó a su pueblo en Calchín, también nos invitaron a tocar en la cancha. Bueno, y hace una semana que también estuvo en Córdoba con la familia y nos invitó a comer un asado también. Siempre que podemos compartir un rato lindo lo hacemos, lo invitamos a cantar el año pasado a Tecnópolis también. Nos fue a ver y yo lo invitamos a cantar, nosotros le hicimos subir, le dimos el micrófono. Él es tímido, pero bueno, la verdad que fue un lindo momento. Y bueno, eso, nada, tener la suerte de compartir con un crack como él, que ya a la edad que tiene, la cantidad de cosas que ha ganado, hasta un campeonato del mundo, es lindo, es hermoso. ¿Y en el Cagliari FC, de qué jugás? Yo era el técnico. Yo era el técnico, como en el video de Quiero Cumbia, pero bueno, tengo mi camiseta también con el 8, Taleb. Cuando, bueno, el último partido que jugué, antes que me retire. No me hagas vacilada, Julián. Vamos con tres preguntas para saber cuánto sabes de Boca. Dale, el premio, ¿no? Día de la fundación de Boca. ¿Me decís si querés pistas o no? 3 de abril de 1905. Muy bien. Ya vamos a la primera. Máximo goleador de la historia de Boca. Pasa. Palermo. La última. Nombrar 3 jugadores actuales del plantel de Boca. El que hizo el gol de cabeza, ¿cómo se llama el Merentiel? Merentiel. El Pipa puede ser otro. El Pipa Benedetto, sí. Y este chico que el Colorado Barco. Muy bien. Ya ganaste el premio. Pero ¿qué es peor? ¿Descender o perder la final con tu clásico rival? En cómo se dieron las cosas, creo que descender. Descender sin duda. Debe ser peor, me imagino, no sé lo que se siente. Bueno, el perder finales lo sabemos todos. Cuartos, octavos, semi. El premio ya lo tenés. Qué grande. Y a mí me dijeron, la gente de Coach Argentina, sí, me mandó una remera, que qué en bueno, un recital en obras, te tiraba una remera y te la pusiste. En la obra, gente, sí, de Coach quiere que te tiremos esta remera el sábado y que te la pongas. Yo te la muestro, a ver si te gusta. Estudiante, papá. Claro, aguante casero, muchas gracias. A ver, ¿te gusta? Sí, me encanta. Me gusta porque es lo original y porque me encanta la camiseta de fútbol. Las colecciono todas, las que me regalaron las tengo todas. Bueno, este es un tesoro. Vamos a tirar el sábado. Dale, genial. Es un compromiso para ponértela ahí. Buenísimo. Listo. Y la última con lo que tiene que ver el show, ¿qué significa para ustedes, no? Ir a Luna, estar justamente en un lugar que muchas bandas tuvieron el privilegio de estar y que otras seguramente sea parte de estos sueños que tienen, ¿no?, como bandas. Por supuesto, creo que Luna es un objetivo cumplido para cualquier banda, para cualquier artista, con toda la historia que tiene, ¿no? Desde el box, desde el
tango, desde el cuarteto, de toda la banda legendaria que pasaron por ahí. Llegó el momento, a casi 26 años de nuestro debut, de lograr hacerlo, y es muy, muy importante, muy significativo para nosotros. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando. Y seguimos en Pasión por el Ascenso. ¿Cuánto cambio, cuánto look que hay hoy, no, Chicho? Bueno, amigo de Franco Cángeli, como siempre, hay que acercarse al amigo Franco, que hizo un poquito de revolución en el pelo. Muy canchero, se usa. Me gusta, te banco el cambio, ¿eh? A mí me gusta parecerme un poquito más a la gente de producción, a vos. O sea, me dijeron, hay que estar parecidos a las chicas. Y bueno, hice un poquito de cambio. Cambio de look. Ya me dijeron Evita, ya me dijeron que tengo la boca muy así. A mí me dijeron Diosito, entre otras cosas. ¿A vos? Sí. Y según quién te lo dijo. Pero escúchame, tuvimos un fin de semana muy movido. ¿Dónde estuviste? Contale a la gente. Bueno, la cámara viajera de Pasión por el Ascenso, con Daira se hizo presente, entre otras canchas, por ejemplo, en el querido Gallardón, en la cancha de los Andes, porque el Mil Rayitas recibió al Deportivo Merlo, y entre otras cosas, a la gente de Loma le preguntamos cuál era el clásico rival de toda la vida, y esto nos contaban los hinchas. Buenas tardes para todos, estamos acá en el estadio Eduardo Gallardón para vivir lo que va a ser el encuentro entre los Andes y Deportivo Merlo. Así que vení, acompáñame que vamos a hablar con alguno de los hinchas. ¿Qué es los Andes para vos? Decile a la cámara. Mi vida, el año de que nací. La vida. Mucho. El más popular del sur. Mi vida. La vida. Todo. ¿Sí? La vida. ¿Sí? ¿Desde que sos chiquito te inculcaron ahí la pasión? ¿De qué nació? Y para mí significa el barrio, todas las personas y el amor gigante, todo el barrio que tenemos. Y nada, es una felicidad venir a la cancha, y más que gane, y cuando pierde, una tristeza absoluta. ¿El clásico de los Andes cuál es? El clásico es Banfield. El clásico es Banfield. Temple no existe. Asiste. Temple no existe. Asiste. El clásico es Banfield. Sí. Y Banfield, ahora que está pasando este momento, ¿qué opinan los hinchas de los Andes? Y ya en un año nos encontramos en la B Nacional. Van 100. Van 100. Banfield, que ahora no viene con un buen ahí. Lo agarramos en el mejor momento. ¿Lo vienen a agarrar? Y lo estamos esperando. No entienden nada ellos, es igual. Para mí Temperley. Temperley. ¿Qué vecinos? ¿Qué vecinos? Esa es la pregunta, ¿qué vecinos? ¿Así que contestás vos? Y son hijos nuestros, son hijos nuestros. Yo con la tengo, te puedo decir que el clásico de nosotros es Banfield. Pero los últimos años, por cuestiones del ascenso, somos de el clásico es con Temperley. ¿Venís a la cancha hace mucho? ¿De quién nací? ¿Venís siempre? Siempre, que vos te firmo a los Andes. Y yo de los 17 años, tengo 64, así que figurate todo el tiempo que es. ¿Y siempre vienen en familia? Siempre en familia. A mí me trae desde que nací, a mí y a mi hermana. Yo, 35 años. ¿Son de por acá cerca? No, de la Bayol. De la Bayol. Bueno, tampoco más. Sí, bueno, sí, lo tienen bastante pasada. Y se viene la cancha, pase lo que pase, no importa qué. Lo que pase, lo que sea. No importa, si no tenemos que ponerle otro pie, nos ponemos el otro pie. Siempre del 98. Sí. Sí, siempre. Dijeron que acá se venden los mejores patis del ascenso, ¿puede ser? En Lomas se vende todo lo mejor. ¿Todo lo mejor? Sí, obvio, sí. Sí. Antes de entrar, vale, sí o sí. Es la fija, es la cábala. Sí, sí. Genial. ¿Qué puso Cala? ¿Quién decidió acá el nombre? La mamá y el papá. Los dos. ¿Los dos son de los Andes? Sí. ¿Me podés hacer algún jueguito para la cámara? Me muero. Nah, me muero. Y ponele que hoy es el cumpleaños de algún conocido y vos tenés que venir a la cancha con tu viejo. ¿Resignamos el cumpleaños y venimos igual? De hecho, tengo el cumpleaños de una amiga y vine primero a la cancha y mañana después bien. Está muy bien. ¿La amiga puede esperar o no? Olvídate, sí, ¿cómo que no? Loma no. No, vamos después del cumpleaños. ¿Primero los Andes? Obvio. Tal es así que ahora dejo al nieto cuando salimos de la cancha y levanto a la otra nieta y la llevo al cine. Y tenemos más novedades en Pasión por el Ascenso. ¿Por qué querés aparecer en nuestro programa? ¿Qué tenés que hacer, G? Tenés que escanear el código QR que te aparece en la pantalla y ahí mandarnos tu foto.
Claro, nos mandás todo lo que vos quieras, tu foto con tu camiseta favorita, con la familia. Ojo que mandan, ojo, ojo. Ojo que mandan, por favor, que lo vamos a mostrar, no solo acá en el programa, sino en nuestras redes, que obviamente si no nos seguís mal ahí, acá abajo te va a aparecer el QR, las redes, porque estamos en todos lados, así que queremos tu foto. Y el domingo estuvimos en el Morumbí Day, allí se enfrentaron la Ferrer y Yupanqui. La gente de La Ferrer recopada, nos pudimos traer un montón de imágenes para que vos lo compartas con nosotros. ¿Te imaginas, Gise, nosotras ahí en la cancha? Me recontra imagino, cuando quiera vamos. En cualquier momento, la gente para mí te tiene que seguir en las redes, que obviamente nos tienen que seguir, si quieren que vayamos a la cancha. De mientras, diré, manda el colorido, dale. Los tres con la misma camiseta, ¿qué cuadros son ustedes? ¡Hincha de La Felicero! ¿Qué pregunta estás haciendo? ¿Viste que hay muchos clubes que le dicen Villero? Villero, Villero y familia, Villero y familia. Completá la frase, ¿qué es La Ferrer para mí? Todo, todo. ¿Pero qué es todo? Pues todo. Un sentimiento. La herencia que me deja mi papá de por vida. Ah, mirá, entonces viene de generación en generación. Pasión. Es todo, pasión es todo. No, y acá inexplicable. Es un sentimiento, es que llegamos donde están las previas, los barrios, y somos nosotros. El que es hincha de la Fe lo va a sentir igual que yo. Saludos para todos, aguante los pibes, loco. La pasión. ¿Es eso, no? Pasión. Pasión, pasión. Y una pasión no la puede cambiar. Es un vicio, es un vicio, es un vicio. Es como dice la canción, es un vicio. ¿Cómo es la canción? A ver, ¿cómo es? La Ferrer, La Ferrer, eso es un vicio. Dale. La Ferrer, sin vos no puedo vivir. Y ahora yo daré a todo para que salgas campeón. ¡Qué emoción! La Ferrer, cómo mata tu pasión. Si vos sabés que en la buena y en la mala yo estaré. La Ferrer, ponga huevo que no vamos de la sed. Es mi familia, mi vida. Yo soy socia desde chiquita, toda mi familia también. Mis abuelos socio vitalicio, mi papá socio vitalicio. Familia, para mí es la... Escuchame, ¿qué has dejado por La Ferrer? Todo. Imagínate laburar. Imagínate que... ¿Perdiste algún laburo por La Ferrer? No, me suspendieron una semana, dos semanas. ¿Pero qué? Yo era de La Ferrer. Esa pregunta no tiene que estar cuando vos iniciás un laburo, te tienen que decir eso. Olvídate. Vale, loco, sí, hay que olvidarse de todo. Juega La Ferrer y bueno, largamos todo lo que queda. Un asado, papá, sí. Yo para mí a ver La Ferrer. Más vale, papá. Lo caro que está, ¿qué loco? No importa, papá, esto está presente primero. Cumpleaños, familia. He viajado kilómetros. ¿Y qué te decían? ¿Nada? Hijo, dicen, vení. ¿Cómo? Vení. Todo, porque es una pasión que te llena el alma. Venir acá y estar acá adentro es, no sé, es algo inexplicable. Cumpleaños, bautismo, casamiento. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a la madre, vos también? Obvio. Che, y por ejemplo, familia. Hoy jugás a las 3 de la tarde, un día jugás a las 11, 12. ¿Venís igual? Sí, siempre venimos. ¿Qué se come en casa? Y algún sanguchito, algo rápido y salimos. Te viene bien al pelo. Después cuando salimos de la cancha comemos algo por ahí, listo. Te viene al pelo. Sí. Che, qué lástima, no se puede ir de visitante, ¿no? Ay, sí, es una lástima. No sabes lo que sería porque somos grande por su gente, imagínate. Sí, si jugaran otra vez con Brown, ¿irías caminando otra vez? Obvio, sí, fui caminando. ¿Lo repetiría? Obvio, lo volvería a hacer y ahora con más gente de mi familia, porque antes iba yo con mi marido y nada más, y mis hijas eran chicas, ahora ya crecieron y salimos todos a la cancha. Sí, y en una discusión familiar se habla de La Ferrer. Che, vos viste lo que hizo el 4, viste lo que hizo el 2, el técnico está loco. En la familia de nosotros y a donde vamos siempre está presente La Ferrer. Es parte de la familia. Es parte de la familia, porque si se toca un tema de fútbol ya, sí, La Fe y esto, siempre está presente La Ferrer, siempre. ¿Podemos decir, vení, podemos decir que llegaron las diosas de La Fe? No sé, las villeritas del tizón. Ella también acá. Sí, ¿cómo nace la pasión? ¿Cómo nace la pasión? Uy, ¿querés que te cuente? Sí, te la resumo rápido. Mis padres se conocieron en La Fe y hace poco me enteré. Mirá vos. Y después, bueno, adolescencia,
familia del barrio Don Juan, Jalisco, pan de noches, gallego, y sigue. Bravo, ahora todo, hablando, toda, la hora. Toda la tarde, así que bueno, gracias. Que vean buen partido. Señor. Nos vamos, nos despedimos, el tiempo es tirano en televisión. Espero que hayas disfrutado del programa, que tengas un excelente día. Seguí con la programación de América Sport y, por supuesto, también seguinos en todas las redes sociales. Somos Pasión por el Ascenso y disfrutamos mucho de hacer este programa. ¡Chau!